Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a presentar este nuevo notebook, el Acer Aspire 5. Antes de iniciar este video hay que aclarar de que por qué están todas las cosas aquí en la mesa, ya que como sabemos no haremos el unboxing habitual, ya que debido al COVID-19 existen muchas cosas que pueden tener contacto y por esa razón han puesto pañitos en todos los costados para que todo esté asegurado y el papel de instrucción está pasado a cloro. Bueno, dicho y hecho, vamos a ver qué contenidos tienen en este notebook. Primero lo primero, nos encontramos con esto, que es precisamente el alimentador para el notebook. Que por cierto, a diferencia de los notebooks que he visto anteriormente, este cargador es el más pequeño de todas. Mira, hasta el puerto también es chiquitito, ¿eh? También está precisamente este adaptador para la pared, que en este caso está nuestro enchufe chileno, ¿eh? Muy bien ahí. Y por supuesto no podría faltar nuestras tres hojas que mostramos anteriormente, que es precisamente el manual de inicio rápido, manual de configuración, la garantía y precisamente la garantía internacional de Acer. Dicho y todo esto, vamos a enfocar directamente el notebook a ver qué tal se ve este Acer Aspire 5. Muy bien, vamos a dar una vuelta y vamos a abrir a la 1, a las 2 y a las 3. Miren nada más. Bueno, disculpen por la humedad porque recién echó este cosito de cloro para no infectar por el COVID-19. Así que vamos a tratar de encenderla, a ver si tiene algo de batería. Ahí está, mira. Ahí está prendiendo este notebook y esperemos hasta que se inicie el programa. Mientras que se encienda, pues vamos a ver un poquito qué cosas tienen en los laterales de los notebooks. Tenemos aquí esta entradita para la carga de la batería que mostramos recién. Tenemos también esta entradita para el internet en cables, entrada HDMI, dos entradas USB 3.0 y una entrada USB tipo C. Y en este otro lateral tenemos la única entrada USB 2.0 y entrada para los audífonos en mini jack. Y aquí tenemos una pequeña lucecita que es la comprobación de la batería. ¡Wow! La verdad es que mis primeras impresiones de este notebook es bastante liviano y mira cómo es su borde, o sea, es increíble. Y como podrán ver, ya está encendido el notebook y así se ve a simple vista esta pantalla, que en este caso es de 14 pulgadas de pantalla, que tiene una resolución de 720, o sea, estamos hablando en HD. Y hablando de eso, vamos a explicar las cosas a destacar de este notebook Acer Aspire 5. Este notebook cuenta con el procesador Intel Core i3 de octava generación y en cuanto a su tarjeta gráfica, en este caso es el Intel UHD Graphics 620. En cuanto a la memoria RAM, por lo menos en mi caso, tiene 12 GB de memoria en RAM y además es expandible, por lo tanto puede expander aún más la capacidad de la memoria RAM para que su notebook sea potente. Literalmente. Y en este caso, en este notebook cuenta con un sistema de unidad de estado sólido, que por lo cual el almacenamiento es de 512 GB. ¡Wow! Mejor todavía. Y en cuanto a la batería, como todos los notebooks actuales, no es extraíble. Ya viene incluida sus 3220 mAh, lo cual nos da una autonomía aproximada de 6 horas y media. ¡Wow! La verdad es que las primeras impresiones de este notebook no me dejan de sorprender por lo liviano que es y por lo silencioso que es el tema del teclado. Mira, escuchen. Mira, ¿ves? El teclado se escucha completamente silencioso, es increíble. Y además, lo que más me llamó la atención de este notebook son dos cosas. Primero, que en este caso cuenta con un sonido estéreo, a lo que le bautizaron como Acer True Harmony Audio, lo que quiere decir que es un audio que sería la bomba. Y en cuanto al material que se encuentra en la parte trasera, o sea, la tapa donde está el logotipo de Acer, está hecho 100% de aluminio. Eso es algo que me llamó mucho la atención, que una tapa está hecho de este material sólido, fuerte. Bueno chicos, ahí está entonces todo lo que es este notebook Acer Aspire 5, o bueno, como dice su modelo real, el A514-52K. Muchas gracias por ver este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere, y cuídense mucho y quédense en su casa. Chao, chao.